Welcome to the Artist Talk number 5, conversations about the learning pathway of artists. The conversation will be in Spanish. If you would like to hear it in English, choose the interpretation option at the bottom of the screen. Bienvenidos a la charla de Artist Talk number 5, conversaciones sobre el camino de aprendizaje de los artistas. La conversación en sí será en español. Después de estas palabras introductorias, si desea escucharla en inglés, elija la opción de traducción en la parte inferior de la pantalla. Also, the program is being recorded. También un aviso importante es que el programa se está grabando. My name is Simin Lee, a member of the board of directors of the Daryl Chappelle Foundation, and the chair of the Foundation's Communication, Branding, and Digitization Committee. Mi nombre es Simin Lee, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Daryl Chappelle y presidente del Comité de Comunicación, Marca y Digitalización de la Fundación. With the logistics out of the way, please allow me to introduce you to Daryl Chappelle, the CEO and the founder of the Daryl Chappelle Foundation. Con las cosas de logística terminadas, déjenme presentarles a Daryl Chappelle, el director ejecutivo de la Fundación Daryl Chappelle. Prior to establishing the foundation, Mr. Chappelle has more than 20 years of experience serving as a strategic advisor, a process excellence executive, and a startup entrepreneur in the United States and abroad. Daryl Chappelle tiene más de 20 años de experiencia sirviendo como asesor estratégico ejecutivo de procesos de excelencia y emprendedor en Estados Unidos y en el extranjero. When it was time to consider the next step in life, Mr. Chappelle chose philanthropy. Cuando era momento de considerar los siguientes pasos en su vida, Mr. Chappelle con señor Chappelle eligió la filantropía. With the sale of his Washington home for 10 years, Mr. Chappelle is dedicating his energy and effort to support through grant making, an interest in and appreciation for discipline and studies within the fine arts by persons in communities and population centers within the African diaspora. Con la venta de su casa en Washington, D.C. de 10 años, el señor Chappelle está dedicando su energía y esfuerzos a apoyar las artes visuales creadas por personas y comunidades afrodescendientes a través de la concesión de subvenciones y creación de espacios de interés y apreciación de la disciplina. Now, without further ado, let's welcome Mr. Daryl Chappelle. Den la bienvenida al señor Chappelle. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a poner en la pantalla un slideshow. Dame un momentito, a veces duro algunos segundos para que aparezca en la pantalla. Gracias por tu paciencia. Muchísimas gracias, Simin Lee, para la gran introducción. Soy Daryl Chappelle, el fundador de la Fundación Daryl Chappelle, lo cual que tiene sede en Washington, D.C. Es un gran placer estar con ustedes hoy con este espectacular Artistas Hablan número 5. A propósito de la Fundación Daryl Chappelle, estamos enfocando en los artistas afrodescendientes y más que todo que ayuda a los artistas para que lleguen a un nivel de enfocado en su propia carrera. Y por medio de este programa, nosotros también compartimos la visión y la misión de la Fundación Daryl Chappelle. La visión es contribuir con los artistas que tienen un impacto positivo en las comunidades en formas nuevas, estimulantes, y también que conducen un cambio de mentalidad de escala global a través del arte. Y la misión es apoyar a los artistas
que tiene interés en artes visuales. Yo tengo el gran placer de presentarles hoy nuestro moderador del programa de Artistas Hablan número 5, el profesor de Alejandro de la Fuente de Afro-Latin American Research Institute. Profesor Alejandro, por favor, yo te paso este el programa. Muchas gracias, Daryl. Estoy aquí como director del el Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas. Encantado de estar en esta ocasión en colaboración con la Fundación Daryl Chappell para hablar con un grupo de artistas cuyo trabajo ha sido muy cercano al mío. Muy brevemente, el Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas del Centro Hutchins de la Universidad de Harvard es el primer centro dedicado al estudio de las poblaciones afrodescendientes en América Latina. Muchas veces se olvida, especialmente en Estados Unidos, que de los casi 11 millones de personas que llegaron esclavizadas, africanos y africanas que llegaron esclavizadas a las Américas entre los siglos XVI y XIX, más del 95% fue a lo que es hoy América Latina y el Caribe. Es decir, la proporción que llegó a Estados Unidos es realmente ínfima. Las personas afrodescendientes en América Latina han desarrollado en las últimas dos décadas, han creado numerosos movimientos, organizaciones que han articulado demandas por justicia, por inclusión, por visibilidad. Y esas demandas requieren de un nuevo campo de estudio, que es el campo de estudio de los estudios afro-latinoamericanos. Y eso es exactamente lo que promueve nuestro instituto, el desarrollo de ese campo, la producción de esos saberes, la coordinación y el encauzamiento de todo lo que se está haciendo en la región. Y como parte de eso hemos estado trabajando en el desarrollo de estudios sobre arte afro-latinoamericano, un campo que ni siquiera existe en América Latina, un campo que ni siquiera está representado en nuestras universidades. En los Estados Unidos, muchas universidades tienen cursos sobre lo que aquí se llama African American Art, arte afroamericano. Existen cursos, existen libros, existen exposiciones. Tenemos que lograr algo similar para América Latina. Y uno de nuestros programas, una de nuestras iniciativas, en colaboración con la Fundación Getty, con Getty Foundation, es el desarrollo de ese campo. Nuestro debate, nuestra conversación hoy estará enmarcada por lo que la Fundación Daryl Chappell llama camino de aprendizajes de artistas emergentes, que es una especie de ruta, una especie de hoja de vida, cómo los artistas aprenden de sus circunstancias personales, de los caminos educativos, de las oportunidades que han tenido y cómo desarrollan su arte y cómo se transforman en artistas emergentes y en artistas consolidados. Y para tener esa conversación estamos hoy en compañía de cuatro artistas muy conocidos y conocidas que apenas necesitan presentación. En el orden en que van a presentar Estéreo Segura, Juan Roberto Diago, María Magdalena Campos Pons y Mildred Chevalier, que es una especie de cubano adoptivo que tenemos, porque si uno es de la República Dominicana es medio cubano y si es cubano es medio dominicano también, que las islas del Caribe estas son más o menos todas la misma cosa. Entonces voy a decir simplemente de Estéreo, que es un artista ya con una trayectoria muy conocida, con una presencia sostenida en los circuitos internacionales del arte. En los últimos 30 años, y no estoy sugiriendo nada de edad aquí, ni estoy diciendo nada sobre Estéreo, pero ya son varias décadas, ha estado exponiendo sistemáticamente en instituciones de Europa, Estados Unidos, América Latina, algunas de sus piezas forman parte de instituciones y colecciones tan prestigiosas como la del Museo de Arte Moderno, el MoMA de Nueva York, y el Museo del Bronx
Estéreo se expresa a través de diferentes medios y sus ideas se transforman en pinturas, esculturas, instalaciones, fotografías. Algunas de sus obras son antológicas y uno cuando las ve sabe enseguida que son de él, que es, creo yo, siempre lo que distingue a un buen artista. En los últimos años ha sido conferencista y tutor en el Instituto Superior de Arte de La Habana, ELISA, una institución que une a muchos de ellos, la Academia Nacional de Bellas Artes de San Alejandro, y también ha estado como conferencista en la Universidad de Tampa. Y con eso le cedo la palabra a Estéreo para que nos cuente un poco de su vida, su trayectoria y de su obra. Estéreo. Hola, buenas tardes a todos. Es un tremendísimo placer, primero que nada, formar parte de llevo tiempo, digamos, en contacto con la Fundación, y es un tremendísimo placer poder estar en esta presentación, no solamente de la obra, sino de poder disfrutar de la presentación, sobre todo de los demás colegas que están participando en este momento con nosotros aquí. Como bien decía el profesor Alejandro, es algo con mucha connotación el tiempo que lleva quizás la obra girando alrededor del mundo y presentándose. Y yo pienso que esa es una de las cosas más interesantes, porque no se trata de la edad, sino se trata también de tiempo, y es que de alguna manera en Cuba tuvimos la suerte de tener una formación temprana muy fuerte, una formación escolar desde el punto de vista artístico muy, muy fuerte, y eso hizo que muchos artistas tuviéramos a una edad bastante temprana comparada con la media internacional. Una presencia internacional, una presencia en muchas exposiciones y eventos internacionales importantes. O sea, yo, por ejemplo, las primeras obras mías, yo estudié desde los 12 años en la vocacional de arte, estudié 3 años de vocacional de arte, 4 años de nivel medio de arte y después 5 años en el Instituto Superior de Arte, pero tuve la suerte de, por ejemplo, hacer las esculturas para Fred Chocolate cuando solamente estaba en el segundo año del nivel superior. Y estuve también invitado a la primera obra que adquirió el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba mía fue cuando yo tenía 19 años. Eso hizo que de alguna manera la obra, además de toda una cantidad de eventos que sucedieron uno tras otro, ocupara un espacio importante, hiciera que se convirtiera en una carrera muy temprana. La obra, de alguna manera, en sus inicios, comenzó sobre todo teniendo una conciencia cultural basada en las investigaciones que me llamaron la atención en ese momento, quizás mezclando lo que estaba recibiendo de profesores muy renombrados como Moreno Fraginal, y investigaciones que me estaba yo leyendo como las de Fernando Ortiz, que yo hiciera mucho hincapié en el tema de la formación de la cultura, específicamente de la cultura cubana, y de que de ahí partiera de alguna manera la obra y mi interés por temas culturales, políticos, sociales, históricos, todos mezclados dentro de una misma obra. Y de esa manera la obra ha evolucionado, pero creando proyectos que han existido o coexistido paralelamente hasta este momento, o sea, hasta estos 30 años de trabajo. Yo he mantenido una evolución paralela de todas las investigaciones que comencé a hacer finales de los años 80, principios de los 90, y que incluso la mayoría de esos proyectos, o casi todos esos proyectos, son proyectos que se encuentran abiertos, que se encuentran en un estado investigativo. El modo de producir la obra, el modo de hacer la obra, siempre tiene una referencia, no solamente,
social o contextual o extracontextual, sino también tiene como referentes la historia del arte, el conocimiento de la historia del arte, para mí una herramienta esencial dentro de la producción de la obra es el conocimiento de la historia del arte, el conocimiento de la filosofía, por llamar a todo el conglomerado de pensamiento que rodea el surgimiento de una obra de arte, el momento histórico en que se hace una obra de arte. Son cosas, herramientas necesarias, imprescindibles para la creación de la obra. Y de esa manera, pues también las dimensiones, las proporciones, los materiales, las decisiones de qué manera está hecha la obra, pues está hecha de una manera muy consciente, de una manera muy razonada. Yo acostumbro a decir que mi obra no es el tipo de obra que está esperando por la musa. Yo tengo la musa de castigo todo el tiempo. O sea, tengo ahí, ella tiene que estar ahí fija porque es un razonamiento constante de lo que estoy haciendo, y trato de tener, no de manera calculada, pero sí de manera consciente, todos los elementos que manejo dentro de la obra para producirla. Y así de esa manera, pues he llegado a tener en estos momentos más de 12 proyectos de obra en desarrollo, que va a ser el segundo libro. En este momento estamos haciendo un libro sobre una parte de la obra que va a salir a finales de este mes. En Valencia se está imprimiendo, y para mediados del próximo año pues va a estar saliendo un segundo libro que sí es de la obra completa, proyecto por proyecto, con una selección de alrededor de 20 obras por cada proyecto. Y bueno, hasta ahí es hasta donde me he encontrado envuelto en el desarrollo y producción de la obra mía hasta los últimos tiempos. Muchas gracias, Estéreo. Voy a introducir muy brevemente ahora a nuestro siguiente artista, que es Juan Roberto Diago, un artista con el que debo decir he tenido el privilegio de trabajar bastante en los últimos años, y un artista que yo siempre describo como un destacado exponente de lo que yo he llamado el nuevo movimiento cultural afrocubano. Un artista que de alguna manera yo considero una especie de colega, porque Diago es un historiador que pinta, es una persona que en su obra ha desarrollado visiones alternativas, revisionistas de la historia de Cuba, y que muchas veces incluso incluye textos sobre esa historia en sus creaciones. Es también un artista que muy preocupado con temas como la marginalidad y cómo reflejar todo un área de la vida y de la historia cubana que frecuentemente uno no encuentra en los museos o en las galerías de arte. Voy a darle la palabra a Diago porque puedo hablar ad infinitum, puedo hablar sin cesar sobre su obra. Termino solamente diciendo que les decía que él es una especie de colega, un historiador que pinta. Siempre le digo a mis estudiantes que a mí me toma 200 páginas decir lo que a él le toma un metro cuadrado de su obra. Así que con eso le cedo la palabra a... Hola, ¿escucha? Diago, ¿te escuchamos? Sí, sí, te escuchamos, Diago. Soy Roberto Diago, un artista visual cubano que tuvo el privilegio de pertenecer a una familia de artistas que estuvieron mucho en la cultura cubana, tanto en la música como en la pintura, el caso de mi abuelo. Y entonces esa formación familiar me ayudó desde los inicios tempranos. Ya después matriculé en una escuela como Estéreo, de la educación gratuita, un privilegio también para mí, hasta lo que soy ahora. Bueno, me gradué, comencé a trabajar todos los días, a exponer en Cuba, en algunos lugares del mundo, y
Me he sentido feliz con eso. En el caso de la construcción de mi obra, se ha caracterizado por todo lo que encontraba. Soy de los artistas que se tomó en pleno periodo especial. En ese momento no había nada para hacer. Había mucha hambre, no había comida. No había material de arte, se podrán imaginar. Y comencé a desarrollar con todo lo que aprendí en la escuela una especie de obra encontrada. Todo carreco que me encontraba, objeto tirado, lo iba incorporando a mi creación. Y así fui construyendo mi estética. Con materiales encontrados, diversos, y hasta ahora me he mantenido así. Y reforzaba también la idea que quería dar, ¿no? El hombre ajeno a su entorno, la discriminación racial, los problemas que me tocaban, de raciones obvias, creando debate, creando intervenciones, como la que se suscitó en el 2002 con el ministro de Cultura en el Museo Nacional para las Bellas Artes, que para mí fue muy importante, para el grupo de movimientos raperos en Cuba que surgía por aquellos entonces, también fue interesante. Y con el mismo Alejandro, en Harvard, una exposición muy bonita, donde hubo debate por parte de estudiantes, el público general que asistió, después al mismo Miami. Y así he ido haciendo mi trabajo. También un trabajo comunitario, porque creo que hay que desarrollar las bases. Los niños que van aprendiendo, que se interesan, que a través del arte se pone pienso, crear otro tipo de visión, si no transformar el mundo, por lo menos sí darle un mordisco de estas ideas. Por ahí va mi trabajo, siempre tratando de decirle a las nuevas generaciones que es importante, muy importante, estudiar, trabajar todos los días para ir logrando metas en la vida. El entorno familiar es muy importante. Los jóvenes de hoy son los del mañana, los hombres, los creadores del mañana, y toda sociedad necesita ese hombre nuevo pensando. Pienso que el arte puede ayudar mucho, contribuir mucho. Y por eso que me interesa esta conversatoria que estamos creando y lo que está haciendo Basic, que es muy importante para el desarrollo de los artistas. Vale, más o menos, es la idea, bueno, también de mi trabajo, el rostro de la verdad, que fueron maderas encontradas por toda la ciudad, y con eso fui conformando un panel en los barrios de La Habana, Pogoloti, San Agustín, y tomando esos elementos y fui construyendo la pieza con lo que encontraba, con las maderas que encontraba. Esto igual, son metales que se tiran, los bidones de petróleo que se desechan, yo los abro y voy construyendo con ellos formas donde el público interviene porque van poniendo y van quitando algunos elementos. Un trabajo interactivo. Esta es una serie que empecé a hacer de paños mágicos, aludiendo a la religiosidad yoruba, cuando llegamos a nuestro padrino o avalado, nos tiramos en un paño. Y a partir de ahí confesamos. Entonces, ese paño lo traduje en esta serie de paños mágicos con madera, que es un elemento que está muy a la mano con las cartas. Día de Reyes, que bueno, Epifanía, que así es como surgieron los carnavales, donde los negros tenían un tiempo para manifestarse, hacer sus fiestas, y desarrollé una pieza para la Bienal de La Habana, que es esta, y ahora en los Estados Unidos. Metal, aquí en este caso intervenido, más intervenido. Cuido. Esta fue la pieza que presentamos en Kennedy, y aquí en La Habana también se presentó, Historia Permanente, que es un tema muy actual. Ahora el presidente cubano está asistiendo por los barrios, la gente del gobierno, donde crece la marginalidad, problemas tremendos, ¿verdad? Los artistas hablábamos de eso, ahora es que por lo menos están contigo los dirigentes tratando de resolver el asunto. Un barco me trajo, está aludiendo a la historia, la trata transatlántica. Y aquí, vaya, bueno, ya esto no es una pieza de diablo. Ahora
Lo que tenemos es una foto de nuestra María Magdalena Campos Pons, una cubana matancera de Matanzas, muy orgullosa de sus raíces matanceras que ella frecuentemente menciona y que influyen en su obra. Actualmente Magda es profesora de Bellas Artes, catedrática, tiene la cátedra Cornelius Vanderbilt en la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. Ella solía estar más cerca de mí porque estaba aquí antes en la Universidad de Tufts en Boston, pero Vanderbilt logró robársela de nosotros y ahora está un poco más lejos, pero ella y yo estamos siempre en contacto, siempre estamos hablando. Magda es además la fundadora de Ríos Intermitentes, un proyecto cultural que quizás ella describirá en su presentación, y de una unidad en Vanderbilt que se llama Engine for Art, Democracy and Justice, que es como una especie de motor o incubadora por el arte, la democracia y la justicia. Si yo tuviera que listar los lugares donde Magda ha expuesto y las colecciones en donde está su obra, creo que estaríamos aquí toda la tarde. Así que voy a darle la palabra a Magda para que nos cuente un poco de su historia personal, de su trabajo y de su visión sobre el arte. Magda. Gracias, Alex. No sé si me estás viendo, porque si me están viendo, me pueden ver, gracias. Te vemos. Estoy muy emocionada y agradecida de poder participar en esta conversación con mis colegas, Estéreo Segura, Roberto Diago y el dominicano que vamos a escuchar después, señor Chappelle. Gracias por invitarme a su foro, que por lo que he escuchado, no solo es importante para los artistas del Caribe, pero más allá para la posición del Caribe en el mundo. No podía dejar de mencionar que cuando veo nuestro panel me siento de nuevo en la propia historia de cómo fue que aprendí arte. Yo era siempre la única mujer y muchas veces la única negra. Entonces, en este caso estamos aquí todos con todos negros, pero me siento de nuevo esta historia de haber sido la única mujer desde que empecé a estudiar en la EPA, en la Escuela Provincial de Matanzas, hasta casi que me gradué del ISA y después en mis otras historias como profesional. Qué importante, qué bello propiciar este foro. Cuando escuchaba hablar a Estéreo y a Diago, los dos han puesto en el escenario ya algunas cosas que son fundamentales para mí. Qué importante fue la educación, desde la educación de arte elemental hasta la educación superior. Me encanta escuchar a estos muchachos porque los dos elocuentes, articulados, y no es más que la educación que recibimos. La recibimos todos en diferentes momentos, pero el sistema educativo que estuvo presente en Cuba desde que yo nací, que soy la más vieja del grupo porque soy la que nací en el año 59, fue un sistema que nos ayudó a pensar y que nos abrió muchas puertas para análisis para realmente ser críticos, no solamente críticos de nuestra posición como artistas individuales, pero críticos de la posición de nuestro pensamiento latinoamericano y en el mundo. Hay una cosa extraordinaria de Cuba y del Caribe, que es, a pesar de ser una isla pequeña, yo tengo un pequeño archivo donde tengo todas las cosas donde veo que se menciona Cuba. Y Cuba se menciona en todas partes y en todo sitio. Entonces, ¿qué hacía una muchacha que nació en una plantación de azúcar, descendiente de esclavos en la provincia de Matanzas, cuando entra al arte? Pensar en cuál era la representación de todas estas ideas, cuál era la representación de ser mujer, de ser negra. Estaba mirando la obra de Diago que dice historias permanentes. No es difícil ser hombre, es difícil ser negro. ¡Qué metáfora! ¡Qué maravilla! No es difícil ser mujer, no es difícil ser hombre como capacidad y como entidad. Es difícil ser mujer, es difícil ser negro, es difícil ser cubano. ¿Cómo uno inserta todas esas marcas en el discurso internacional y en el discurso del arte contemporáneo como debe ser? No puedo mover este programa, no sé cómo funciona aquí, no se mueve ya. Y entonces lo que decidí hacer para enseñarle unas pocas obras, porque pienso que el tiempo es limitado, decidí una pequeña exposición que está ahora mismo en la Universidad de Haverty y que es sobre el mar. Y que es una reflexión sobre el agua, se llama
self and self, el mar y yo. Y naciendo en Matanzas, esta es la primera vez que vivo en una ciudad donde no tengo una bahía, donde no tengo una orilla al Atlántico o una orilla al Pacífico. Y eso es una experiencia muy particular para mí. El agua es refugio, el agua es la representación de madre, de cuna, de útero, de universo. Hay una referencia entre la profundidad del agua y la inmensidad del universo. Hay esta idea de que el azul del agua es la reflexión del cielo, y el cielo es toda la materia y toda la entidad que no sabemos dónde termina. Es esta cosa circular. Es Yemayá, es siempre viendo la representación de la mujer como océano, como protectora, como nutridora. Es la que da leche, da sangre, da agua, da energía. Es Mariana Grajales, es mi madre, es muchas otras cosas. Y como pienso, esto es la división de nuestra historia de separación y de exilio. Yo siempre digo que mi obra, el exilio, no es el exilio nada más a las 90 millas de Miami, es el exilio obligado, no seleccionado por nosotros, de venir del África a las Américas, y entonces el lugar donde hacemos nuevos nidos, ¿no? Por eso es que en esta obra mezclo la idea de nido y transatlántico y espacio, cosmo, profundidad del mar, algas, estrellas, universos, pero al mismo tiempo en cada esquina está la cabeza de esta negra con sus dreadlocks, que cuando se hizo los dreadlocks por primera vez, cuando tenía 15 años en La Habana, me alaban los pelos en la guagua, me decían mona, me decían fea, porque yo fui la pionera de dreadlocks para las mujeres negras cuando decidí no estirarme el pelo más. El refugio, la falta de vitamina D, si vieran esa obra de nuevo, cuando estaba en Boston. Y entonces, esta obra que se llama Ella sabía del espacio entre los dos, del espacio entre estos dos sitios. Y es un homenaje a mi madre, siempre como referencia en el océano. Son dibujos, son acuarelas, gouache, ink. Y son todas pequeñas reflexiones de, yo le llamo a esta pequeña serie un pedazo de mar, ¿no? Uno se engancha y se queda prendido de este deseo del universo. Ya me quitaron la palabra porque veo que ya Mildo Chevalier viene, pero lo que quería decir es que la cosa más importante de cómo aprendimos fue la relación con nuestros maestros, fue la relación con nuestra historia. Yo tuve extraordinarios mentores en mi formación, desde el gran maestro Antonio Vidal, del gran maestro Agustín Drake en Matanza, Moreno Fraginal, Graciela Pogolotti, gente que nos enseñaron a pensar y que fueron importantes, y al mismo tiempo Flavio García Andía, que era casi de mi edad, y eso continuó. No he solo sido artista, he sido maestra, y he también participado en la formación de la generación que vino después de mí. Eso es algo muy único, peculiar y extraordinario de lo que ha pasado en nuestra complicada, dolorida, fracturada isla de los últimos 60 años. Estoy fuera de Cuba, pero sangro por Cuba como si estuviera allí, y estoy siempre, no solamente con mi corazón en Matanzas, a lo que yo llamo que no es, Matanzas no es un paso, no es un sitio de paso, es destino para mí, pero por Cuba. Entonces, esta conversación tiene mucha importancia, aunque es breve. Es una conversación que requiere más tiempo, y es una conversación que requiere un libro, empezar a hablar cómo es que aprendimos y a dónde es que hemos llegado, que estos muchachos han hecho las cosas extraordinarias que han hecho en el mundo. Entonces, gracias por incluirme, gracias por pensar en la negrita matancera que ahora sangra en el sur de los Estados Unidos por el dolor de la patria rota. Bendiciones y ashe. Gracias. Gracias, Magda. Gracias. Voy a pasar la palabra ahora a nuestro último invitado, que es Mildo Chevalier, que, como dije, es un cubano adoptivo, que viene del mismo Caribe que nos une. Siempre digo a mis estudiantes que eso de Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Haití es más o menos la misma cosa. Lo que pasa es que uno nace un poquito hacia el este, más hacia el oeste, pero es más o menos la misma historia.
Mildor es un artista visual que construye narrativas metafóricas combinando formas arquitectónicas con elementos de la naturaleza y a veces incluye figuras en sus obras que él nos va a enseñar, ofreciendo lo que él mismo describe como un paisaje de ubicación, como una especie de espacio desde el cual experimentar. Sus experiencias multiculturales, desde el Caribe hasta Nueva York, le han dado acceso al mundo del arte global. Creo que eso aplica a todos los artistas en esta conversación, ese aspecto global de su obra. Y es un artista internacional que ha tenido exposiciones colectivas y personales en bienales, trienales, ferias de arte, desde Haití hasta Quebec y desde Nueva York a Shanghai, París o Santo Domingo. Su trabajo se ha expuesto en numerosísimas galerías y museos y él quería que destacáramos especialmente el Museo de Arte Moderno de la República Dominicana y también el Museo del Hotel Mount Vernon en la ciudad de Nueva York, más recientemente el Museo de Arte Contemporáneo de Wausau en Wisconsin. Mildor nos va ahora a contar un poco de su historia, de su vida, su trayectoria y de su obra. Mildor. Gracias, profesor Alejandro. Bueno, sí, definitivamente soy el cubano adoptivo de este panel y me siento muy, muy honrado. Gracias a Daryl and the Daryl Sherpell Foundation para crear esta plataforma para nosotros poder discutir y hablar del arte, y creo que es muy importante más para ese tiempo que estamos viviendo. Y gracias a todos por estar presente. Les voy a hablar un poco de mi trayectoria y un poco de mi formación académica y por ahí parte. Entonces, crecí básicamente en un hogar de creatividad. Mi papá era ebanista y mi madre artesana, creaba bordado y piezas artesanales. Entonces, crecí en ese ambiente y dibujaba con todo lo que encontraba, la pared. Recuerdo que a veces cogía palos y dibujaba en el suelo y mis padres me aprobaron, y entonces me desperté ese interés de ser artista. Y entonces cuando migré a República Dominicana, creo que en el 2000, de verdad quería ser arquitecto. De hecho, registré en la universidad para estudiar arquitectura, y a la víspera de comenzar el primer semestre decidí revocar la idea e ir por el arte visual, por las artes visuales, y por lo cual estudié en la Escuela de Diseño Altos de Chabón. Ahí hice un grado asociado y luego acá en Nueva York con una beca a hacer una licenciatura en también en artes visuales en Parsons New York School of the Arts aquí en Nueva York, y luego hice una maestría en FIT. O sea, durante ese procedimiento experimenté con diferentes movimientos artísticos, diferente estética y media. Pero siempre quería como desarrollar mi propio vocabulario visual, por lo que logré. Y recuerdo creo que en el 2011, entonces viajaba a Asia y Medio Oriente. En uno de mis viajes hacia Hong Kong, entonces lo que me sorprendía era ver cómo se hacían los andamios, que era de bambú. Entonces eso me pude ver como esa conexión entre la naturaleza y la arquitectura, que son elementos que me interesan. Entonces a partir de ahí comencé a combinar diferentes elementos para crear mis imágenes.
como la arquitectura. Me gusta principalmente los andamios, cómo se interconectan las formas. Y también me gusta principalmente los árboles, las ramas, cómo se interconectan y crean formas espontáneas. Y eso también me recuerda a mi niñez, por lo que donde crecí en el norte de Haití. También rodeaba de montañas que a veces traigo en mis piezas. Y ahí también traigo la esencia de Haití, que literalmente significa tierra de montañas, que a veces me voy por esta vía. Y también incorporo figuras humanas que está cargada de simbología y también de historia. Al combinar esto, trato de normalmente escoger fragmentos de mi vivencia y crear esa situación, esa narrativa. Por ejemplo, en la próxima pieza, que es Wandering, que si le puede dar al siguiente pieza, es como yo recuerdo cuando migré a República Dominicana y desperté y no sabía realmente dónde se levantaba el sol, porque me acostumbraba a levantarme y saber dónde está el este, oeste, o sea, me ubicaba. Pero cuando me mudé a República Dominicana, estaba la primera mañana estaba medio confundida. Y cuando me mudé de República Dominicana a Nueva York, volvió a suceder esa misma sensación. Y se quedaba como en una imagen y luego entonces encontré una foto de un amigo que publicó esta pieza, esta la foto, y le pedí permiso para utilizarlo y crear esa obra en recuerdos de mi primer día llegar a un tierra extranjero, que es básicamente un tema que desarrollo algunas veces en mi trabajo, tema de inmigración y identidad y pertenencia y todo ese tema. So, a través de mi pieza busco una estética espontánea y a veces conectar todos esos elementos y que haya siempre una transición de formas a otras, de color a otras. Y también me gusta siempre tener el acto de pintar siempre presente en mi trabajo, porque me gusta como ir a los límites, ¿no? de la materia y presentar como una poesía visual muy abierta para que el espectador también pueda crear su propia narrativa o terminar o completar su narrativa. Y bueno, al final es lo que me interesa. Entonces, como diría el gran pensador y cantautor Facundo Cabral, yo no vine al mundo a explicar, yo no vine a explicar al mundo, sino a tocar, vine a tocar. No sé, en mi caso diría lo mismo, no vine a explicar al mundo, solamente vine a pintar. Y es lo que estoy haciendo. Qué lindo. Bueno, gracias. Muy bonito, Milton, muy bonita analogía. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de un poco de tener una conversación entre todos y todas, donde además invito a algunos de ustedes, hizo referencia a las obras de los otros, Magda sobre todo, que se autotituló la mayor del grupo aquí, se puso ese título. Crear la oportunidad para que puedan conversar entre ustedes, es decir, para que puedan hacerse preguntas entre ustedes e intercambiar entre ustedes. Hay varias cosas que a mí me llamaron la atención de la conversación, incluyendo las referencias que varios de ustedes hicieron a maestros, a influencias intelectuales, a textos fundacionales. Oí el nombre de mi querido mentor y maestro Manuel Moreno Fraginals un par de veces, cosa que me dio muchísima alegría. Y creo que eso es algo siempre muy interesante de saber, de quiénes son
¿Qué autores, qué influencias ustedes reclaman como importantes en su formación intelectual, en su formación artística? Y quizás puedan tomar unos minutos y hablar de eso. Y quizás lo hacemos empezando en el mismo orden en que hicimos las presentaciones. Así que invito a Estéreo a que entre en la conversación. Ya, yo, en mi caso, digamos que yo soy muy, como muy exclusivo dentro de la historia de mi familia, porque nadie había sido artista antes que yo en la familia. Y de momento comencé a ser el rarito de la familia desde muy chiquitico. Los otros eran guajiros santiagueros y camagüeyanos, que todos se unieron en la ciudad de Camagüey con mucha suerte, porque Camagüey, que tiene una tradición cultural tremenda de eventos culturales, de cinemateca, de teatro, de ballet, de danza, de artes visuales en general, pues como lugar fundacional para mí, para mi vida y para mi carrera, fue imprescindible, esencial. Cuando yo llegué, después de una formación de más de 7 años de estudios en Camagüey, cuando llegué a La Habana en el año 89, para mí el gran conflicto fue encontrarme con obras y carreras como la de la propia Marta y Flavio, que Marta lo mencionaba. Bueno, toda la serie de artistas importantes que a finales de los años 80 habían logrado un sitio grandioso, no solamente dentro del arte cubano, sino que habían abierto el arte cubano hacia el espacio internacional nuevamente después de muchos años de silencio y de desconexión del arte cubano en general con el mundo. Y lo más difícil para mí en ese momento fue decir, bueno, en este lugarcito, por supuesto que yo quiero un puestecito, ¿no? Un lugar donde me voy a sentar, pero ¿cómo lo hago para no ser necesariamente alguien que imita a otro o alguien que tiene como referencia a otro para hacer algo quizás diferente? Yo venía con herramientas muy fuertes, de todo lo que había aprendido. Había tenido maestros indispensables en mi vida, que fueron base importante y siguen siendo base importante de todo lo que hago, incluso en este momento. Pero la gran intríngulis era, ¿qué hago con todo esto que sé? ¿Qué hago con todo esto que sé para colocarme y darle continuidad? Porque además yo llegué en el 89, justo en el momento en el que comenzaba una diáspora de esos artistas que habían crecido en Cuba y que habían creado un montón de cosas novedosas dentro del arte cubano, esa diáspora de artistas que se estaban yendo a México, a España, a Estados Unidos, a todos lados por razones harto conocidas. Y qué lugar yo podía encontrar entre eso. Y por supuesto había referencias de artistas que puedo mencionar, como Alejandro Aguilera, como Bedia, como Thomas Exxon, como El Sopadilla, artistas que de alguna manera hacían una referencia a temas que me interesaban a mí profundamente, como la historia, la filosofía, la evolución de la cultura. Pero a la par de eso, tuve la gran suerte, la tremendísima suerte, que cuando comenzaba en el ISA, pues todavía estaba Moreno Fraginal dando sus conferencias, sus clases magistrales. Estaba Pita, estaba Eduardo Albert, estaba en Tajonera, del que inevitablemente se me pegó para siempre mi modesto y limitado criterio. Cuando voy a decir el criterio sobre algo, siempre digo
que ese es mi modesto y limitado criterio. Eso es lo que decía Tajonera cada vez que decía un criterio sobre algo. Eso se me pegó para siempre. Y bueno, había maestros como que penosamente no los tenemos a mano ahora mismo, como Madeline Izquierdo, que fue mi maestra de estética, fue una maestrísima de estética para mí, para mi carrera. Y esa parte teórica, esa manera desde la teoría de entender la evolución de la cultura, de entender los fenómenos sociales, de entender los fenómenos políticos, de involucrar la historia dentro del arte y para mirar desde el arte hacia todo eso que nos rodea, fue lo que realmente hizo que yo encontrara un camino para discursar, un camino para decir cosas que me interesaba decir de una manera distinta, específica, quizás no novedosa, pero algo nueva dentro de un circuito de discursos y de gente que tenía deseo de decir algo, de no hacer un discurso vacío, de no hacer una obra vacía, sino una obra que estuviera involucrada con todo lo que me rodea, comprendiendo todo lo que me rodea como parte de la obra misma. O sea, esa idea también de que la obra está involucrada con tu existencia y que tu existencia es parte indisoluble e inevitable de la obra, también fue una solución que partió de ese aprendizaje. Así que, bueno, ese en mi caso es la manera en que llegué, y por eso también, profe Alejandro, he escuchado a Moreno Fraginal de Mandiliana y de mí, porque era un momento importante y fue una tremendísima suerte conocer a Moreno Fraginal y sobre todo escucharla después de haber estudiado y escuchado a Moreno Fraginal, pues entendí con mucha más facilidad a Yolanda Wood, que tiene investigaciones tan importantes sobre la cultura latinoamericana y caribeña. Gracias, Estéreo. Voy a dar la oportunidad a los otros miembros del panel para que hablen sobre esto con brevedad, por favor, porque las preguntas están lloviendo en el Q&A y queremos también tener la oportunidad de tener en los webinars esto. No se puede hacer un diálogo demasiado fluido con el público, pero queremos por lo menos tratar de incluir algunas de esas preguntas en la conversación. Diego. Diego, ¿quieres tú contar algo sobre esto? Estás con el mute puesto, ¿sabes? Pero te oye, Alex. Yo no sé, no sé si me estoy escuchando, la verdad. Creo que quizás su conexión no está muy bien. Magda, ¿por qué no entras tú, por favor? Bueno, lo que quiero añadir ahí a los nombres que ya mencionó Estéreo, por ejemplo, el libro El Ingenio, el estudio de Moreno Fraginal sobre la industria azucarera en Cuba fue fundamental para todo lo que yo he hecho. Estoy seguro que está detrás de ti, Alex, y que lo vas a traer ahora para enseñarlo, ¿no? Porque fue fundamental. This is a Bible of la Biblia de nadie que quiere saber sobre la historia del azúcar y de la historia de la industria azucarera en Cuba. Pero también quería mencionar profesores como Roberto Alomá, que yo no pienso que Estéreo tuvo la oportunidad. Este hombre, mi amor por poesía, por literatura universal, este hombre, cuando terminaba su clase, nos quedábamos los estudiantes con él y lo seguíamos por una y dos horas. Él no podía despegarse de nosotros. Quiero hablar del lugar y la importancia del proyecto de la Cinemateca de Cuba en La Habana, en cuando nosotros pasábamos a ver películas y nos veíamos tres películas, una detrás de la otra, y después las discutíamos. Entonces, cuando en el año 1988 yo llego a la Universidad de Massachusetts, College of Art, y yo tengo el Harvard Center, el Harvard Film Archive a mi disposición, yo traía conmigo a mi clase entera a Harvard, y ellos me decían, ¿pero cómo tú sabes esto? Lo sabía de Cuba. Entonces, había un sentido de universalidad en la aspiración y el enfoque y el alcance de la educación en Cuba que fue extraordinario. No puedo dejar de mencionar a Guadalupe Álvarez, que fue mi profesora de estética. No puedo dejar de mencionar a Agustín Drake, mi profesor de escultura en Matanza, fundora en la ENA, en la EPA. Tengo que mencionar a Roberto Favelos en la ENA, Chocolate.
Entonces, toda esta gente fueron, Flavio García Díaz, la discusión que se tuvo en ELISA, la discusión del pensamiento crítico que fue fundamental en ELISA, todavía son bases que yo hoy, 30 años más tarde, uso en mis clases en la universidad en Estados Unidos, porque era vibrante, era importante y estaba alineado con las ideas más importantes de filosofía y cambios estéticos de nuestro tiempo. Eso fue revolucionario, eso fue impensable y de una dimensión extraordinaria. La oportunidad de estudiar inmersa en un estudio y en un currículum interdisciplinario, porque interdisciplinaridad era el sitio. Tú estabas pintando y te estaba el trombonista en la otra esquina y el de la ópera cantando y Gonzalo Rubalcaba en el almuerzo haciendo jazz y las bailarinas que conocemos y las actrices. Eso fue único, eso fue extraordinario. Eso fue un experimento utópico, totalmente enloquecido, totalmente romántico, pero creó una dimensión extraordinaria de importancia en lo que hace el arte cubano hoy en el mundo. No sé qué más podía decir, excepto una sola cosa. No vengo de familia de artistas, tuve un tío que era trompetista, pero vengo de familia de santeros. Mi primera introducción al performance fueron las religiones, fueron los procesos de tradición religiosa en Cuba. Y mi primera introducción a la instalación fueron los altares de la santería cubana, que es el más glorioso instalación que yo he experimentado en mi vida. Entonces, todo eso es parte de la melange, de la estructura que se crea en el pensamiento y la morfología del arte cubano, que es único y complejo. Eso es lo que puedo añadir a eso. Hay más cosas, estudié en Massachusetts, pero no vale la pena, que eso es el libro que tenemos que Alejandro tiene que empezar a escribir con el señor Chappelle. Esto es siempre lo que pasa, que me ponen a trabajar a mí. Siempre termina, siempre de alguna manera termina así. Diego, ¿quieres ahora? Porque creo que no, sí. No nos escuchabas antes. Bueno, yo había caído en ti, en tu persona, gracias al Negro en Cuba, de Fernández Huayna, que hablaba de ti, y ahí fue donde yo caí. ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos bien. Y ahí empezamos a estudiar el último Ardaona. Fíjate lo importante que eran esas clases y empezamos a conocer de toda tu obra con Alejandro. Pero bueno, como Moreno, estudiamos el Ingenio, Elías el Drago, estudiamos Feijóo, que fue muy importante para mí, Pichardo. Y así fue como la parte teórica fue llegando a nosotros Pita, Antonio Alejo, en el caso de San Alejandro, y bueno, fueron todas las vertientes que fuimos cogiendo por ahí. Gracias, Diego. Mildur, ¿quieres contarnos un poco? Porque tu trayectoria es un poco diferente y sería muy interesante escuchar tu reflexión sobre esto. Sí, voy a tratar de ser breve. Bueno, en ahí cuando crecía, no tenía, o sea, yo dibujaba y pintaba por como pasatiempo y mi referencia que tenía era, por supuesto, mis padres y también las imágenes que veía cuando iba a la iglesia con mi mamá, veía las imágenes en las iglesias, entonces yo iba a la casa y lo trataba de replicar. Y las ilustraciones en los libros, pero no fue hasta cuando me migré a República Dominicana y decidí estudiar arte como manera formal. Y mis influencias son realmente los profesores en la academia. Para mencionar algunos, como mi profesor Carlos Montesinos, que me enseñaba muchas técnicas en cuanto a uso de color y estructura de la imagen, anatomía y todo ese tipo de cosas. Pero también disciplina, que al final aún recuerdo en algunos momentos cuando nos hablaba de que, o sea, sabe, es bien tener la técnica, pero la disciplina de ser artista es muy importante. Y también el profesor Raúl Millar, que era cuando desarrollaba mi primer tesis y siempre nos hablaba de la parte conceptual y aún uso sus referencias, para desarrollar mi trabajo. Pero ahora mismo estoy, pero también quiero mencionar a Melanie Rame,
que mi profesora de dibujo durante mi maestría, que, o sea, para captar imágenes en moción, en movimiento, que es una de las cosas que me encanta, the motion of the figure. Pero también me encanta estar como escritores, me gusta ver cómo ellos piensan, cómo ponen sus ideas en un texto, y cuando uno lee puede ver la imagen de un escritor como Danny Laferrière, que es un haitiano-canadiense, Pablo Neruda, que también son y viven esa idea de migración de ahí, allá, acá, son entre otros, ¿no? que influencian mi trabajo y mi carrera en general. Gracias, Milo. A mí me da la tentación de... Ustedes son todos artistas afrodescendientes, han hablado de su formación, de vuestros maestros, de influencias, pero han hablado también de la religión, la religiosidad, de otras influencias que han tenido en vuestras vidas y en vuestra obra. Y una cosa que creo que siempre es muy interesante, a mí personalmente me interesa mucho, es cuánto ustedes encontraron en las escuelas, en las academias, cuánto encontraron ustedes de esa otra Cuba profunda, de Afrocuba, de esas tradiciones, de esos saberes. No, nada, ahí nada. Ahí no había nada. No. La Cuba negra, no, eso no se enseña. Eso se aprende. Esa es la escuela de la calle que se incorpora. Uno la tiene desde la casa, la familia. Pero una de las realidades de la educación cubana es esa, que es eurocéntrica. La cultura popular está ausente de esa realidad. Eso es tremendo. Un país afrocaribeño es una de las grandes pérdidas. Ahora el presidente quiere rescatar eso, porque una de las cuestiones ahora de Cuba es el debate sobre el racismo todavía. Un país todavía el racismo. Yo puedo comentar algo, un detalle muy interesante. Yo... que soy ahora mismo aquí entre todos nosotros el mulato más mezclado, y además soy mezclado de verdad, de negro, de chino, de indio, de todo, de blanco, de todo. Yo soy la viva esencia del eclecticismo cubano. Puedo decirte que tuve experiencias muy interesantes durante mi tiempo de escuela, sobre todo en Camagüey, que es una ciudad muy racista, tendría que decirlo así. Es una ciudad donde se siente... A mí en el aula, como era sobresaliente, no me decían estéreo, me decían el negro. Y cada vez que yo hacía algo que sobresalía mucho más que lo demás, tenía que ser el negro este el que diera la talla. Y eso es muy, muy... Sí, sí, es algo que yo realmente no cuento con mucha frecuencia, pero era muy muy notable, porque yo lo mismo me enredaba con temas de defender a los muchachos de la escuela que con temas de sobresalir. Yo trabajaba, yo aprendí de muy temprano el tema de la disciplina y de hacer la constancia en la obra, y cuando yo presentaba 3 o 4 ejercicios más que los demás, los otros me decían, tenía que ser el negro el que diera la nota. Coño, tú no podías guardar el resto de los dibujos, eso, padre, que nos enreda. Y había gente que me lo decía con cariño, pero todavía hay amigos míos que me quieren mucho, amigos personales, que cuando van a conversar conmigo, coño, negro, ¿cómo tú estás? Mira, el negro, llevo el negro. Y eso es de esa etapa de la escuela. Yo pienso que eso era la única referencia cultural, porque como bien dice Diego, la enseñanza en las escuelas era muy occidental, muy occidentalista, y la educación que tuvimos sobre la tradición de la cultura cubana, la evolución y la influencia de la cultura africana en nuestra cultura, no la tuvimos realmente hasta grados superiores, con conciencia hasta grados superiores. O sea, yo realmente no choqué con fuerza sobre todo esa temática hasta que tuve más de 19 años en niveles bajos. Pero además yo pienso que todos salimos de una cultura así mezclada, donde hasta el comunismo, el ser un el niño, el nuevo hombre socialista, era como una religión.
O sea, nosotros creo que venimos de esa mezcla donde todas las religiones las tenemos mezcladas, incluso el concepto del comunismo como una religión también. Puedo añadir algo, Alex. Very, muy rápido, añadir algo sobre una de las cosas que yo pienso que ha sido importante y que es crítica en este periodo, como ya dijeron mis colegas, la ausencia de una educación estructurada e institucionalizada de alguna manera de la historia de la negritud en Cuba. Yo le llamé en un performance que hice en Nueva York en el año 90, Negritud sin Negros. Pero entonces, lo que yo pienso que es importante es el yo me siento, en el año 1970 y tanto, yo fui al Museo de Bellas Artes y descubrí que no habían dos cosas, ni mujeres ni negros. Que lo que había en la colección del Museo de Negro eran la planta y las diferentes historias de grabado de la esclavitud y nada más. Y yo me prometí, voy a llevar negros y mujeres. La primera vez que yo exhibí en el Museo de Bellas Artes, en la primera Bienal de La Habana, cuando me invitaron, todo lo que llevé fueron fotos de negros. Todos los negros que yo podía meter allí, porque era intencionalmente por esta historia. Pero hay una parte de la educación en Cuba que es vernácula y que viene de la familia, que esa ha sido fundamental y que está en el centro de qué define Cuba y qué es la cubanidad. Y yo pienso que lo que hicimos, la gente que fuimos responsables de ese renacer y de esa atención a la negritud o lo que queremos llamarle dentro de Cuba, fue que usamos realmente el análisis que aprendimos con esta educación eurocéntrica y europea para insertar y para poner la espada donde debía. Si yo pienso en la primera obra que yo tengo en el Museo de Bellas Artes, que el museo coleccionó, se llama la ofrenda de mi propia sangre. El día que yo explique todo lo que estaba dentro de la obra, que hay dardos mesoamericanos y flechas mesoamericanas, y un cuerpo negro, totalmente pintado con cascarilla, es todo un grito de sobre cómo es que se oculta y cómo es que se mantiene socavado estos principios fundamentales de la cultura. Yo no mencioné en mi educación, Rogelio Martínez Furés fue una de las personas que fue más influenciante para mí. Leer lo que él escribió, leer lo que él puso en el sentido, porque fue la gente que institucionalizaron fuera del sistema lo que es fundamental en la cultura cubana. Otro matancero, en Matanzas, para decir mi cosa rápida, inventé una bienal que le pone atención a lo negro, porque Matanzas fue el centro de la cultura negra en Cuba y lo sigue siendo. Y ahí fue lo que hice, invitar todos los negros que nunca están invitados a la Bienal de La Habana, porque no le ponen atención. Y entonces hay muchas maneras, de la manera que yo pienso, sutil y elegante, de decir las verdades que han sido socavadas. No voy a hacer cuento de experiencias de racismo en Cuba porque no tenemos tiempo aquí. Y no pienso que vale, me echaría a llorar en plena conversación. Endless, never end. Nunca termina. Pero con eso aprendemos y esta cosa, este convenio, como el que tú estás haciendo, Alex, y el Instituto de Estudios Latinoamericanos y Caribeños y Afro-Latinoamericanos en Harvard, es realmente el espacio y la oportunidad que este pensamiento y este tesoro de cultura, no hay Latinoamérica sin los negritud, no hay Latinoamérica moderna sin lo que trajo, lo que dio y lo que creó y lo que totalmente solidificó por nación y Estado, los negros. Entonces, lo que tú estás haciendo es fundamental y esta conversación, que es pequeña, puede ser el comienzo de muchas conversaciones que hacen falta y mucho espacio que es necesario crear. Muchísimas gracias, Magda. Y eso es muy buenísimo porque tenemos 10 minutos ahora para contestar preguntas de la audiencia. Hay algunas preguntas que ya están llegando. Una pregunta, yo creo que es algo que tiene que ver con este sujeto, y yo voy a leerlo. Esta pregunta es para el profesor Alejandro y también a los artistas. ¿Cómo centramos la visión de la descolonización del cuerpo, en este caso el cuerpo afro-látex,
pero también en el cuerpo latinoamericano. Yo creo que la pregunta tiene mucho que ver con este sujeto de descolonización. Yo no quiero responder mucho porque yo estoy aquí para escuchar a los artistas, no para hablar. Yo hablo de mucho ya en mis clases y en mis aulas y ahí los estudiantes no tienen más remedio que escucharme. Así que voy a ser muy bien. Pero lo que voy a decir simplemente es que la manera de hacer eso, una de las maneras de hacer eso desde el campo de acción en el que yo trabajo, que es la academia, es precisamente lo que hablaba Magda, es crear campos de estudios centrados en las contribuciones, historias, experiencias, contribuciones intelectuales de los africanos y africanas y sus descendientes. Si nosotros repensamos América Latina en clave afro, América Latina deja de ser latina para convertirse en otra cosa. Y esa otra América, que ya no es latina, que es un invento francés, el siglo XIX, un invento imperial francés, un sueño imperial de Napoleón III y la Amérique latine y toda esta cosa de la raza latina. Nuestra región es afro. Eso es lo que somos y de ahí venimos. Estéreo hablaba del comunismo y el hombre nuevo y esta historia. Yo nunca escuché a nadie en Cuba, creciendo en Cuba. Nunca escuché a nadie pedirle ayuda a Carlos Marx cuando tenía un problema en su vida. Yo nunca escuché que nadie dijera, Lenin, por favor, ¿me puede echar una mano con esto? Que no tengo un problema de amor o no tengo comida. La gente le pedía Ochun, la gente le pedía Leguá, la gente le ponía Floria y Emayá. Eso es quienes somos. Eso es quienes somos. Incluyendo la gente que no son religiosas, ¿verdad? Entonces, mi respuesta viene desde la academia. Eso es lo que hacemos nosotros, crear espacios donde esos otros saberes, esas otras historias estén al más alto nivel de la academia. Y cuando uno crea esos espacios y crea esos campos, la gente viene a contribuir, la gente viene a ayudar, la gente viene a impulsar, la gente viene a producir, la gente viene a escribir, a pintar, a cantar, a bailar y a hacer todo lo que hacemos. Esa sería mi respuesta. Quizás Miguel puede hablar también de eso desde su experiencia. Sí, bueno, para mí, yo creo que tiene diferente vertiente y una de ellas es como las limitaciones de cuando uno es quizás caribeño o afrodescendiente, entonces hay temas específicos que uno o que se esperaba que uno debe tratar. Entonces yo a través de mi trabajo me doy la libertad de tratar temas globales y que, por ejemplo, si un día quiero pintar un dragón japonés o chino en mi trabajo y lo hago. Y creo que eso es parte de tomar la libertad y de conquistar el mundo, los símbolos y todo. Y que al final se interconectan y que el artista darse la libertad. Escucha. Para mí, darme la libertad de usar la simbología que prefiero, de hablar el idioma que yo quiero y construir mi propio vocabulario visual universal, creo que es así que veo la descolonización, claro. Daryl, pasamos ahora a hacer preguntas desde la audiencia, tenemos unas cuantas. Sí, sí. Seguimos con las preguntas. Si una persona tiene pregunta y quiere hablar por este teléfono también, uno se puede quitar el mute y escuchamos su voz. Es otra opción. Siempre es bueno escuchar la voz de audiencia. ¿Hay otra pregunta? Mientras tanto, vamos a repasar las preguntas que han llegado aquí en el chat. Ah, yo veo una persona con el mano. Bueno, Jorge, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, le escucho. Sigue, adelante. Muy bien.
Gracias. Mi pregunta es para los cubanos. Ustedes han hablado de la formación que tuvieron en Cuba. ¿Me escuchan? Sí. Mi pregunta es para los cubanos. Ustedes hablan de la formación que tuvieron en Cuba, pero al mismo tiempo recuerden que es una formación en la que creo que han añadido aquí algo de eso, de que es una formación ateísta, una formación donde la religión es el opio del pueblo, donde hubo discriminación, donde hubo folclorización de la religión. Entonces, mi pregunta es, dado que la religión afrocubana es tan importante en la identidad y en sus obras, ¿cómo ustedes reflexionan sobre ese momento en Cuba y sobre la, esa religión, y sobre esa educación, digamos? ¿Quién quiere empezar? Respondiago. Alejandro, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Te escuchamos? Sí, porque tengo... Nada, porque el micrófono lo tengo medio chivado. Nada, es la calle la que deforma y uno llega a la escuela y contamina un poco la escuela. Desgraciadamente, los planes educativos en Cuba se copiaron de Alemania, cuando eran de Alemania socialista. Y es lo que se impartió, fueron métodos de impartir la educación. Y estudiábamos filosofía clásica alemana, estudiábamos religiones, la mitología griega. Entonces, nuestra realidad, nuestra cultura popular, realmente nunca, nunca se tomó en cuenta. En muchas ocasiones era hasta un pecado manifestarse con collares, con algún tipo de elemento religioso. Era hasta penado en un momento. Hoy es abierto, pero en aquellos tiempos que yo estudiaba, no, para nada. Era tremendo. Quiero reenfatizar eso, pero también quiero decir, siendo mujer negra y viviendo de una familia de religiosos, yo crecí con lo que nosotros llamamos en Cuba la doble moral o la doble performatividad, que fue la familia escondía los eventos religiosos dentro del patio de la casa del centro y en el portal de la casa tenían todas las conmemoraciones y las celebraciones de lo que fuera, el 26 de julio, el 1 de enero o eso. Yo crecí, mi mamá insistiendo que me pusiera, y perdonen que diga esto, bloomers, underpants, con los colores de los orichas que me protegían, porque no podía llevar collares a la escuela. Y gracias a Dios que ya encontraba los colores en ese tiempo. Pero todas esas cosas despiertan ahí mismo curiosidad e intensidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por eso yo también pienso, y siempre he dicho en todas mis conversaciones, mi primera mirada profunda a Cuba lo hice cuando salí de Cuba. Fue la distancia de Cuba que me hizo realmente mirar y ver con claridad las cosas que quedaban ocultas. Y por eso insisto con mis estudiantes todo el tiempo, hay que salir de donde tú naces. Para regresar, hay que irse. Eso lo dije cuando regresé a Cuba por primera vez. Y fue una visión tan clara de la limitación y de cómo el pensamiento ideológico y filosófico totalmente eurocéntrico y socialista trató, pero no pudo. Ese es mi concepto. Nunca, como decía Alejandro, que ahora lo voy a poner para quote para el resto de mi vida, nunca le pedimos a Marx, ni a Engels, ni a Lenin por nada cuando estamos en problema. Nunca ese pensamiento pegó y se asentó en Cuba. No hay un negro en Cuba que diga por delante que es comunista o miembro del partido y no se ponga los collares encima. Eso hay que analizarlo un día, porque eso describe un estado cultural que ha sido único en Cuba. No había gente poniéndose collares de santo en Alemania o en Checoslovaquia o en Bulgaria, quizás otras cosas ortodoxas. Pero lo que pasa en Cuba es un fenómeno que no ha existido en ninguna otra parte del planeta. It's worth, y vale la pena analizarlo. Bueno, nosotros siempre pensamos que lo que pasa en Cuba es único, pero quizás yo le voy a pedir a Mildur que reflexione sobre esto un momento, porque tú te formaste en la República Dominicana, ¿verdad? Migraste a la República Dominicana, en un país donde un libro muy famoso, por ejemplo, era La Isla al Revés, de Balaguer, donde existía todo un corpus intelectual anti-haitiano, con una carga racista tremenda. O sea, a mí creo que es interesante escucharte a ti, porque quizás la historia tampoco es tan solo cubana, ¿no? Sí, yo, como te digo, creo que para mí, claro, estudiar los libros de historia y al final
ya después tuve que como revisitar lo que estudié y hacer como un análisis de manera crítica, porque siendo como la economía, como lo que maneja todo, o sea, por ejemplo, en Haití, si vamos a suponer el vudú, es que es la esencia de Haití, la esencia de su independencia, pero al final se ve como algo diabólico y creo como no es una institución que está al mismo nivel económico de las otras denominaciones religiosas. La esencia de religiosidad o la esencia de que el hombre buscando un recurso espiritual no tiene mucha diferencia. Entonces, y la historia de la manera que se cuenta, que se narra la historia también, tiene que ver con esa élite económico y qué es lo que quieren proponer a la sociedad y qué dirección que quieren tomar. Eso es mi análisis en ese sentido. Yeah. Gracias, Mildur. Muchas gracias. Okay, Ana, ¿tenés una pregunta? Ana, do you have a question? Go ahead and ask your question, please. Ana, ¿estás ahí? Don't be shy. No, ella había incluso levantado su mano. Ana, ¿estás ahí? Ana es una querida colega y estudiosa de la literatura afro-latinoamericana. Así que, Ana, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? De hecho, yo creo que ella había... Mientras tanto, tenemos otra pregunta en el chat de June. ¿Ustedes tienen una visión global y algunos están en la diáspora? ¿Qué redes y oportunidades hay para nutrir con esta visión global y herramientas a los artistas afro-cubanos que viven en la isla sin la posibilidad de salir? No sé si entendieran como yo le leí. Bueno, he creado un proyecto que se llama Ríos Intermitentes en la ciudad de Matanzas, donde hay un grupo extraordinario de pintores, escultores, performance, fotógrafos, haciendo trabajo muy vinculado con la tradición histórica de afrocubanismo, porque la ciudad Matanzas fue el centro, la bahía de Matanzas fue el centro del trade y el centro no solamente del comercio, pero de la llegada de los africanos a Cuba. Y Matanzas, que además es una ciudad con gran historia cultural, por lo que ustedes conocen, rumba nació en el puerto de Matanzas, el danzón nació en un salón de Matanzas, el primer salón literario de Cuba nació en un salón de Matanzas, el danzón nació en las alturas de Cinzo en Matanzas, el más importante clásico violinista de la historia de Cuba es un matancero, y por ahí sigo y puedo seguir, y no quiero ser chauvinista. Pero descubrí y yo decidí, dediqué mi juventud a La Habana. Mis años de senior, mis años de madurez los dedico a restaurar el valor cultural y el espacio, no solamente en Cuba, pero en el mundo, que Matanzas, que fue llamada la Atenas de Cuba, pero yo la puedo llamar el Ife de Nigeria, tenga de nuevo en el mundo. En la historia de mi familia están los campos, que no solamente fueron campos en Cuba, pero tomaron la ruta de regreso a África y se establecieron de nuevo en la capital de Nigeria. Entonces, los invito a todos a que se enganchen conmigo en Ríos Intermitentes en Matanzas, porque cómo se cambia la cultura es dejándola respirar con la gente que está en el ground, la gente que está en la tierra. Estéreo y Diago, los invito a Matanzas cuando yo llegue allí, y con la gente que está en Matanzas, los Pacheco, los Alejandro, los Ernesto Milian, los muñequitos de Matanzas, hay todo un grupo de gente, y esto ha estado en mi obra. Yo llevé a los muñequitos de Matanzas a la Bienal, a Documenta. Esto es una labor que estamos haciendo mucha gente en Matanzas por mucho tiempo.
y también es una idea de revitalizar la independencia cultural de las diferentes regiones. Cuba es muchas partes, Cuba son muchas ciudades, Cuba son muchos grupos en donde la cultura tiene gran influencia. No tiene que ser controlada, centralizada por La Habana. Por eso yo creé mi estribillo, Matanza Destino, no punto de paso. Resto mi caso. Brillante. Oye, Magda, tú debías invitar a Mildred también, ¿no? Que lo dejaste fuera. No, está bien, creo que te estoy invitando yo. Mildo, he tomado tantas notas de tu obra y de tu trabajo y ya estoy mandándole mensajes a la gente en Matanza sobre ti. Entonces no te preocupes que ya eres matancero, ya estás invitado al cabildo, a uno de los cabildos de la ciudad. Muy bien, gracias. Encantado de saber ese movimiento y nada, estamos en la misma por la misma causa, y que es que el arte no sea el dominador común entre todos. Sí, sí. Bueno, tenemos dos últimas preguntas. Primero, Ana, y Ana, siguiente. Ana, you're up. Hi, ¿me puede oír? Sí, te escuchamos. Ah, estupendo. Muchas gracias por esta presentación tan magnífica. Mi pregunta tiene que ver con tres puntos. Espero explicarlos con claridad. Primero con el público, luego el mensaje y la individualidad de sus obras. Ustedes hablan de la proyección internacional y la comunidad internacional, igual que es muy diversa también. Entonces, ¿qué imagen ideal tienen de este público al que se dirigen? ¿Qué es lo que debe saber para mejor entender su obra? ¿El mensaje que desean comunicar, cuál sería? Me imagino que también es diverso y sobre todo me interesa su individualidad, cómo transpiran las obras, hablan del diálogo con sus maestros, con multiplicidad de fuentes, pero ustedes, ¿qué desean comunicar? Si es que desean comunicar algo íntimo, personal. Entiendo que la experiencia del racismo está en la espina dorsal de sus obras. A lo mejor quieren elaborar algo más, pero a mí me interesa mucho este aspecto de lo colectivo, por supuesto, y lo individual. Espero que se haya entendido. Gracias. Estéreo, ¿podés contestar la pregunta primero, por favor? Yo pienso que la respuesta es muy, muy diversa, porque yo creo que en casi todos y cada uno de nosotros la evolución de la obra va desde lo más íntimo hasta un compromiso social y cultural con el público, porque por supuesto, yo como siempre digo, a mí no me gusta hacer obra para guardarla en un cajón, yo trato de que la obra se vea. Mi intención no es que me censuren una obra, mi intención es que la obra se vea. Y trato sobre todo de no autocensurarme yo para poder decir lo que pienso de cualquiera de las maneras que lo quiero decir y que puedo decirla. Yo pienso también que en la medida en que uno evoluciona dentro de la obra, hay una parte íntima que se queda permanente, que es una necesidad de emitir sentido, de emitir criterio, de emitir ideas, y la otra parte es que esas ideas sean entendidas. Esa manera en que las ideas sean entendidas, por supuesto, tienen la necesidad de cubrir una expectativa. De alguna manera uno sabe cuáles son las expectativas que un público determinado tiene con respecto a la obra de uno y cuáles son las expectativas que uno también ha creado sobre la obra de uno, y crea un diálogo. Uno trata de antemano saber en qué idioma vamos a hablar, en qué idioma estaremos emitiendo ese sentido, y uno prepara, estudia el espacio, el ambiente, el contexto, la cultura, el lugar, el país para donde va a hacer la presentación de la obra. De alguna manera la obra a veces no se adecua, pero sí de alguna manera se condiciona
a esos efectos. Pero yo pienso que cada uno de nosotros pasa sobre un tema que es la presencia de la obra físicamente, la presencia de la obra que emita sentido, y por todas las partes, desde lo más íntimo, desde lo más comprometido, desde lo más incluso políticamente comprometido, me refiero a políticamente desde la posición que tiene uno con respecto a lo que debe emitir la obra, lo que uno quiere decir como ser humano, como artista, o esa mezcla de todas las cosas, pienso que está, y está lo religioso, lo íntimo, y lo social, como la raza, pero no necesariamente hay una primacía, creo que en casi ninguno de nosotros, de algo así específico, aunque se sienta la energía. Yo pienso que cada una de las obras de cada uno de nosotros tiene la energía de cada uno, y esa esencia es lo que la hace singular y es la que la hace universal a la misma vez. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Vamos a terminar este Artistas Hablan de hoy. Y primero hacemos una breve encuesta, es solamente 4 preguntas para la audiencia, para ver cómo estamos hoy. Y van a aparecer en la pantalla. Y si pueden contestar las preguntas, por favor. Nosotros usamos esta información para mejorar nuestros programas. La Fundación de Aerochapelle tiene 4 programas. Uno son residencias para los artistas. Tenemos un programa en Nueva York, en Syracuse, con Lightwork. Hay 2 artistas en residencia en Nueva York. Hay una artista en residencia en el Museo de Arte de Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico. Y hay uno en New Orleans con el Ogden Museum de Southern Art. Entonces, esta información también ayudamos para mejorar los programas de Artistas Hablan. Este es el 5º programa de Artistas Hablan, y gracias por la información y las respuestas que están dando en este momento por la encuesta. Y el 3er programa se llama La Tienda de Artistas, lo cual está en nuestro sitio de web. Nosotros tenemos 4 artistas en el sitio de web con 20 obras que los artistas se venden. Y nosotros no cobramos ninguna cosa porque somos una organización sin fines de lucro. Es enfocado en los artistas para ayudar a artistas afro. Y el último programa es el programa de fondos para los artistas. Ya hemos dado 36 artistas por medio $1,000 por la crisis de la pandemia desde el año pasado. Entonces, estamos enfocados en apoyar a los artistas en todas las necesidades que tienen. Pues, gracias por contestar el poll. Voy a cerrarlo en este momento. Gracias. Y, bueno, profesor Alejandro, ¿tiene algunos comentarios final? No, creo que ha sido siempre interesante conversar con y centrar la producción de artistas afrodescendientes. Eso es lo que hacemos, y por eso colaboración con la Fundación Chapelle ha sido tan fructífera, porque es que básicamente nos animan los mismos propósitos. Para mí es un lujo haber estado aquí con ustedes, haber aprendido de ustedes, haberlos escuchado. Y esperemos que la conversación continúe. Muchísimas gracias. Era un gran placer compartir este momento con todos ustedes. Gracias para Zimi Lee, director de la Fundación. Gracias a Jimena para hacer la interpretación. Gracias por el moderador, Alejandro, los artistas. Y gracias a todos. Y también gracias a nuestras personas que apoyan la fundación, los cuales nombres aparezcan en la pantalla. Y si alguna persona quiere apoyar a nosotros, ahí está nuestro sitio de web, DarrellChapelleFoundation.org. Yo voy a ponerlo en el chat también.
Y también pueden seguirnos por medio de Instagram, Twitter y también YouTube. Y YouTube aparezca los videos de Los Artistas Hablan y vamos a poner este programa de hoy en nuestro sitio de YouTube dentro de 2 semanas.